Para acceder a la suspensión, a la parte positiva de la suspensión, tenemos que primero sacar los cuatro tornillos que se encuentran en la siguiente posición. Dos al costado, por arriba del pedal, y después de frente, uno por delante y uno por detrás. ¿Sí? Todos se sacan con la llave que viene original en la caja de la B11. Esta cacha se saca hacia arriba. Y ahí, como verán, vamos a encontrarnos con el pico para inflar el positivo de la suspensión. Agarramos el manómetro y lo colocamos. Giramos hasta enroscarlo bien hasta el fondo. Y ahí ya nos va a marcar la presión que tiene. Según ahí qué presión van a poner, según la indicada de Motion, que la van a encontrar acá en el pedal, depende del peso que cada uno de ustedes tenga, es la presión que le van a tener que poner. En mi caso, que yo peso unos 75 kilos, la presión del positivo tiene que ser 80 PSI. Ahora, el negativo. Vuelco la rueda, la voy a tener que acostar, y si se llega a ver ahí, hay otra tapa de color rojo, la saco. Y con el mismo inflador vuelvo a enroscar hasta el fondo. Una vez que terminé, inflo el doble de la presión que le pusimos arriba. O sea que si era 80, ahora 160. Y una vez que lo completo, pongo la tapita, pongo la cacha y se acabó.